Un gusto saludarles en esta nueva semana de estudio, alumnos y alumnas de segundo grado, para compartir con ustedes el contenido que corresponde a la asignatura Ciencia y Tecnología. La unidad 1 de Ciencia y Tecnología, segundo grado, se llama materia. La semana 6 de la unidad 1, segundo grado, se llama Los seres vivos en acción. Vamos a iniciar con una imagen donde aparecen animales, animales, plantas, animales, plantas, variedad de animales y plantas. Qué bonitas son todas las plantas, los animales y los hongos. En apariencia son muy diferentes, pero ¿y si en realidad comparten muchas cualidades en común? Escribe en el cuaderno o en el cuadro de abajo las cosas en común que hayas notado en animales y plantas que conozcas. Comparte tus respuestas con la clase. Por ejemplo, las plantas son seres vivos, los animales también son seres vivos. Las plantas necesitan alimentarse para vivir, al igual que los animales necesitan la luz del sol, las plantas y también los animales. Las plantas crecen, se reproducen y mueren, tal como los animales. Tienen capacidad de movimiento las plantas y los animales también. Así es que ahí están algunas características en común que hemos notado en animales y plantas. Vamos con la creatividad. Dice: hagamos un experimento para conocer una característica importante de los seres vivos. El experimento se llama ¿qué es ese olor? Tu docente indicará que hay un objeto oloroso escondido en el aula. Luego pedirá voluntarios para ubicar el aroma. Cada voluntario será vendado de los ojos. Si eres de los voluntarios, busca el objeto oloroso. Si eres del resto de la clase, presta atención, anima y ayuda a tus compañeros vendados con indicaciones sobre la posible ubicación del objeto oloroso. Cuando el objeto oloroso haya sido encontrado, describe cómo es ese olor, suave o intenso, agradable o desagradable. Comenta si te gustó o no. Describe aquí el aroma, pues podría tratarse de un aroma frutal, podría ser una fruta la que el maestro o la maestra escondió dentro del salón de clase. En nuestro entorno hay diferentes olores, piensa en algunos que sean agradables y desagradables para ti. Si estos aromas están en tu casa o afuera, haz una lista de ellos. Por ejemplo, olores agradables, las flores de la escuela, las frutas maduras, perfume, comida recién hecha. Desagradables, mal aliento, hay que cepillarse frecuentemente, sudor, hay que bañarse y asearse correctamente, alimentos en descomposición que a veces los dejamos olvidados y no les damos el tratamiento adecuado, y algunos animales que por naturaleza expelen un mal olor. Luego continuamos con, gracias a los movimientos, los ojos captan las imágenes del entorno. Para verlas se necesita luz y hay una parte del ojo por la que entra la luz. Esta parte del ojo se llama pupila y es un círculo negro que no se debe tocar porque es muy delicado. La pupila se hace más grande, se dilata cuando hay poca luz, pero se hace más pequeña, se contrae cuando hay mucha luz. Esta es una cualidad de los seres vivos. Ahora hagamos un experimento con la luz, se llama la reacción de la pupila. Tu docente solicitará un voluntario para iluminar su pupila con una lámpara. Si eres voluntario, debes quedarte quieto y observar la luz de la lámpara cuando se acerque a tu ojo. Si no eres voluntario, observa con atención cómo cambia el tamaño de la pupila al iluminar el ojo del voluntario. ¿Qué función crees que tiene la pupila al cambiar su tamaño? Las pupilas son las encargadas de controlar la cantidad de luz que entra en los ojos. Esta es la razón por la cual las pupilas se agrandan cuando está oscuro para dejar entrar más luz y se achican cuando hay mucha luz para no dejar entrar tanta luz. Piensa y comenta las cosas que puedes hacer para cuidar tus ojos. Pueden ser no tocarlos con las manos sucias, lavarlos con abundante agua, alimentarse adecuadamente para mantener la salud visual, usar gafas para el sol, no exponerse demasiado a tiempo a teléfonos, pantallas o tablets, entre otras cosas. Vamos a hacer otro experimento que se llama calorado. Dice: tu docente formará grupos para realizar algunos ejercicios. Efectúa la actividad física que se te indique, como correr alrededor del salón por 5 minutos o hacer un calentamiento. Al terminar el tiempo, pregunta y comenta con tus compañeros cómo te sientes después de los ejercicios. ¿Tienes calor? Sí. ¿Tienes sed? Sí. ¿Estás sudando? Sí. ¿Está latiendo más rápido tu corazón? Definitivamente. Puedes escribir tus comentarios aquí. Al realizar los ejercicios experimenté calor, sed, cansancio y se aceleraron los latidos de mi corazón. Esa es la conclusión a la que podemos llegar.
Escribe sobre qué otras cosas que nos hacen sudar o que hacen que el corazón palpite más rápido, correr, emociones fuertes, preocupaciones, nervios, etc. Luego dice, ¿has visto a los atletas o futbolistas tomar agua cuando están cansados? Sí. ¿Por qué es necesario que tomemos agua luego de una actividad física? Durante el ejercicio, el agua absorbe el calor de tus músculos y lo elimina a través del sudor, manteniendo así la temperatura corporal. Por lo tanto, sentimos necesidad y es necesario tomar agua. Después de todas las actividades hechas, hagamos un repaso. ¿Qué crees que hizo posible localizar el objeto oloroso en el aula? Pues lógicamente fue la función de nuestro sentido del olfato, específicamente nuestra nariz. A través de nuestra nariz pudimos identificar dónde estaba el objeto oloroso. ¿Por qué sudamos después de hacer ejercicio? El ejercicio y otras actividades físicas aumentan la temperatura del cuerpo, por lo que éste transpira para regularla. Los experimentos que has realizado hasta este momento te ayudarán a comprender una característica muy importante de los seres vivos, la respuesta a estímulo. Esto quiere decir que nuestros cuerpos, como el de todo ser vivo, perciben los fenómenos que ocurren tanto a nuestro alrededor como en nuestro interior. Podemos percibir o reconocer olores sin necesidad de la vista. La pupila es la abertura negra en los ojos que permite que la luz entre para poder observar el entorno. Nuestro cuerpo responde al ejercicio haciéndonos sudar para refrescarnos y que el corazón palpite más rápido para llevar la sangre a todo el cuerpo. También aprendimos una nueva palabra, estímulo. ¿Cuáles características de los seres vivos hace posible que realicemos las acciones que aparecen en cada imagen? Alimentarse, desplazarse, oler. ¿Cuáles características de los seres vivos pudiste identificar en el experimento donde pusiste a germinar una semilla? Nacer, crecer, alimentarse son las características de los seres vivos. Y por último, dice, el titanio es un metal dúctil, ligero y resistente a la oxidación. Estas y otras propiedades que posee lo convierten en un material con muchas aplicaciones. Estamos hablando del titanio, como la construcción de maquinaria aeroespacial y automotriz, prótesis médicas, implantes dentales, implantes ortopédicos, aparatos deportivos, teléfonos móviles y joyería. Y aquí tenemos una prótesis de titanio. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de segundo grado, hemos completado las actividades que corresponden a esta nueva semana de estudio, que es la semana 6 de la unidad número 1 de Ciencia y Tecnología. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.